Bueno, estamos nuevamente en nuestro programa Aconcagua sin anestesia, como todos los días viernes, en nuestro canal Frecuencia 7. Hasta el momento hemos tenido muchos invitados de distintos ámbitos, pero hemos pensado que desde ahora en adelante la prioridad la van a tener nuestros dirigentes vecinales. Yo pienso que es importante, ya que se acercan los periodos de la candidaturas municipales, etcétera, tener la visión de ellos que están en el día a día en contacto con las personas, con la gente, sabiendo necesariamente en forma directa sus problemas. Estoy hoy día con alguien que conocimos hace bastante tiempo, dirigente de la vía departamental, una vía que ha tenido bastantes problemas a través de las últimas décadas y sobre todo con el último terremoto del 27 de febrero de 2010. Estoy con Pamela Silva, a la cual la conozco hace bastante tiempo. Yo la conocí, parece, de ayudante de una cirugía. Ahí nos conocimos. Sí, usted estaba en una posición un poco complicada, digamos, pero sí, ahí nos conocimos en esa oportunidad. Bueno, gracias, Pamela, por hacerte un tiempo. Yo sé que tú estás siempre muy ocupada con tus labores, tanto de dueña de casa como de tus labores dirigenciales en la vía departamental. Queda todo esto, yo pienso que lo ha hecho bastante bien y por algo ha sido reelecta ya por varios periodos. Así que agradecer tu presencia. Muchas y gracias. Va a ir directamente al grano. Yo pienso que una de las cosas más importantes es ver como de tu punto de vista la labor del dirigente vecinal. ¿Cómo está la vía departamental en este momento? ¿Cómo está potenciada en cuanto a sus proyectos, a su futuro, a su dinámica como población y como población social, digamos? ¿Qué es lo que tienes tú? Vamos a partir al revés. ¿Cuáles son los planes futuros? En los planes futuros, lo primordial es tener una sede comunitaria. Es como lo primordial que nosotros necesitamos. Hay muchas reglas que yo pienso que deberían sacarse, por la sencilla razón que mucho monopolio, mucha burocracia, disculpe, de los trámites a realizar. Mucha gente acá en mi población trabaja mucho, es gente de trabajo, no los tengo todos los días en sus casas para poder gestionar talleres. Son todas mujeres, mayoría son jefas de hogar, entonces no tengo cómo generar talleres, organizaciones aparte de la junta de vecinos. Entonces al final nosotros funcionamos tres nomás, y proyectos tengo cantidades de ellos. Lo primordial, como les vuelvo a decir, en la sede comunitaria, sí que estamos trabajando harto con los niños. Tenemos un taller de Codeco Buen Vecino que nos ganamos, que todavía se sigue gestionando, que es un reforzamiento escolar, que vuelve a empezar de marzo, pero ahora están las chiquillas con actividades de verano. Aquí, perdón que te interrumpa, hay muchas poblaciones, villas, que están, digámoslo de frente, estigmatizadas. Están estigmatizadas por la sociedad local. Lo vemos en todas partes del país, digamos, cuando hablamos de la discriminación, una de las personas o los grupos humanos discriminados son algunas poblaciones de las distintas ciudades de Chile. Cuando uno habla de la sede, a propósito de la sede, hemos visto que esta sede ha sido destruida varias veces, a veces quizás por las mismas personas que habitan en el lugar, otras veces por personas que vienen de otros lugares, por pelea, rencilla, etcétera. ¿Cómo podemos, desde tu punto de vista, conociendo, viviendo ahí, mejorar un poco esa rabia que de repente vemos en las personas, que obliga de repente a que las autoridades, un poco en forma displicente, no participen, no sigan participando, se desmotiven, porque ven que las cosas que realizan son destruidas? ¿Cómo podemos mejorar un poco esa fase, digamos, que la gente tenga un poco más de conciencia que son cosas para ellos, que las cuiden, que las respeten, que haya un desarrollo sustentable, digamos, con respecto a eso? Ver más la autoridad en terreno. Yo pienso que ahí es lo primordial, porque la gente, uno se siente como muy aislada.
Yo digo bien francamente, gracias a usted, cuando usted fue gobernador, usted siempre estuvo ahí con nosotros en terreno de día, de noche, de madrugada, siempre estuvo ahí con nosotros después del terremoto y en actividades que nosotros realizamos. Entonces, eso es lo que a la gente le gusta, ver a la autoridad en terreno con cada habitante. El bingo que usted realizó, usted vio que había más de, habían 200 personas en la calle, hicimos el bingo en la calle, en nuestra población. Todo tranquilo. Todo tranquilo, la gente no esté creyendo que porque hacemos una actividad, problema, pelea. No, el 18 también, el bicentenario, también lo realizamos en la calle, con una tranquilidad. La gente también tomó alcohol y todo fue tranquilo, no hubo policía, rencilla, no hubo nada, toda una población tranquila. Como vuelvo a reiterarle, lo que sí yo pido es autoridad en las calles, con los vecinos en las calles, preguntándoles sus necesidades. ¿Y con eso va a mejorar un poco esa suerte de agresividad de las personas? Y actividades que generen las mismas autoridades, que no solo dependa de uno como dirigente. Yo a veces me siento atada porque no tengo herramientas en mis manos, porque tengo que andar buscando para allá, buscando para acá. O para mí la tenéis que tener cierta cantidad para que vamos a hacer tal cosa. Y hay gente que trabaja, no tengo toda la gente en las casas. Hoy la mayoría, casi el 70% de los habitantes de la villa son arrendatarios. Entonces los dueños somos muy pocos, muy pocos. Entonces actividad en sí no tengo. Yo tenemos miles de planes para la villa, pero no los pudimos concretar porque las leyes realmente son leyes que nos impiden a nosotros concretar muchas cosas. Que a mí me gustaría que hicieran gimnasia, tengo que esperar cierta cantidad porque para hacer gimnasia para las damas, tengo que tener tanto espacio para tal cosa. Yo como si hubiese sido autoridad, le digo, francamente, si yo veo que hay una villa o una población, sea del recurso que sea, no tiene área verde, no tiene sede comunitaria, haya pasado las cosas que hayan pasado, yo pienso que la autoridad en sí deben tomar cartas solo en el asunto. No tengo por qué yo como dirigente postular. A mí me ha costado un mundo, yo se lo digo, a veces me siento atada, de repente yo misma me ofusco en cosas. Oye, que me gustaría hacer cosas para mi gente y no puedo, me ofusco. ¿Por qué, Pamela, tú eres dirigente? ¿Qué es lo que te motiva, digamos? Porque como tú lo manifiestas, es difícil, porque cuesta enfrentar las autoridades, cuesta que te apoyen de repente, cuesta que tu misma gente te siga. ¿Qué es lo que te sigue motivando para seguir participando en esto, para seguir postulando nuevamente ser dirigente? Los niños en mi villa. No quiero que los niños sigan los pasos que están siguiendo muchos jóvenes que siento que se están perdiendo en mi villa. Ya. Eso es como la motivación. Yo tengo niños de todos mis hijos. Tienen 20, a Dios gracias, mi hijo no tienen vicio, nada, pero lo que me motiva a mí son los niños, lo que más recreación quiero es para ellos. ¿Hay estadísticas que muestren, por entre tú, cuántos son los niños que siguen estudiando en algún instituto profesional, cuántos quedan en la universidad, cuántos están en el mundo de la droga? ¿Hay estadísticas en tu villa de eso? De mi villa no, que yo sepa. Que se me han dicho a mí. ¿Podría no ser interesante eso? Sí, no. Yo pienso que debería ser uno de las estadísticas. Se enfoca, digamos, los recursos, porque si vemos que a lo mejor la posibilidad que tienen los niños de la departamental de llegar a un instituto profesional. Y otra son cosa mínimas. Es que yo voy a hacer una crítica, puede que suene muy feo. Hay crítica contra el Sename. ¿Ya? Porque hay muchos niños que están siendo vigilados el Sename y los niños yo los veo todos los días en la calle. Una institución. Todos los días, entonces vemos que lamentablemente le faltan recursos humanos para participar, digamos, en la vigilancia. Más que la vigilancia, en el apoyo, diría yo. Se están perdiendo varios y niños. Y a los padres también, a la gente que está a cargo. Oye, y desde el punto de vista práctico, analizamos. ¿Cómo es la relación hasta el momento? ¿Es buena la relación con las autoridades del municipio? Sí, tengo buena relación, a Dios gracias, agradezco, sí, que don Jaime ha sido bien considerado con nosotros en varias cosas, especialmente con las actividades que yo he solicitado. Ahora tengo la actividad el viernes de la piscina de los niños, que van en total papá y niños, porque muchos niños no tienen vacaciones, porque sus padres trabajan. Solicité la piscina, van más de 220 personas que vamos a la piscina mañana, para una recreación para los niños. Tengo tres universitarias de la UPLA que nos apoyan, que hasta el día de hoy las chiquillas. ¿Siempre has tenido buenos contactos con la UPLA? ¿Eh? Sí, no, las chiquillas, un 7 y uno. Ellas son como mi pilar a mí para reforzarme.
ellas son como mi energía hacia mí, porque de repente yo decaigo. Realmente que a veces la gente a uno no agradece lo que uno hace. Sí, yo pienso que hay que agradecer a los jóvenes que, no, que dejan un poco su tiempo, sí, de vacaciones o de entretención, sí, para dedicarse a su semejante, digamos, a apoyar a la gente que lo necesita realmente. Así que, no, viene, ¿no? Bueno, escuchar, digamos, que hay una buena relación con el municipio, que se está aprovechando esto de la piscina, que era algo muy importante, digamos, sobre todo en esta época de tanto calor, para que los niños, como tú dices, que no, nunca tienen vacaciones. O sea, aquí hay un grupo en Chile que nunca tiene derecho a vacaciones, sí, ni a comprar un libro, ni a nada, porque dentro de los recursos económicos que se ganan, están dedicados a otras cosas, a las cosas básicas, digamos, de vivienda, alimentación, insumos básicos. Entonces, tener la oportunidad de divertirse un rato siempre es importante, digamos. Sí. Yo siempre vi algo destacado en ti, que era el estar con la gente en los momentos más críticos, las situaciones más críticas, cosa que, te digo sinceramente, no lo he visto mucho en otros dirigentes. Hay dirigentes muy buenos, pero hay dirigentes que de repente en las situaciones conflictivas no aparecen. Yo te vi a ti en los incendios, te vi a ti cuando habían conflictos entre vecinos, digamos, de distintos departamentos. Te vi a ti, bueno, participando en esto, ayuda solidaria a este joven que tenía, que tiene una enfermedad catastrófica, digamos. ¿Por qué está siempre la Pamela ahí? ¿Porque tiene entusiasmo, tiene más tiempo, la gente la va a buscar? ¿Por qué siempre está ahí tú? Lo que a mí me motiva es una... Yo creo que fui criada de esa forma, socialmente. Mi padre y mi madre siempre me inculcaron apoyar al más débil. Si yo puedo ayudar en cierta forma, no tengo los recursos, pero sí que humanamente puedo colaborar en cierta forma. Si tengo que caminar al centro, buscar una forma o una vivienda para un vecino que realmente lo necesite, o una necesidad, una ayuda, lo hago. Yo no tengo, a veces dejo mi casa, mis hijos, por ayudar a mi vecino. Yo no pido nada a cambio, yo no pido ni un reconocimiento, ni un monumento. Yo solo pido que me den las gracias, nada más que se me reconozca las gracias. Se me den las gracias, nada más. Yo pienso que la gente lo reconoce. Ya. Sí. Yo nos vimos cuando se volaron, fue una cosa impresionante, cuando se volaron los techos, ¿te acuerdas que hubo un gran viento que voló las techumbres de los edificios? Ahí estoy, ya, igual ahora. Quedaron como crespitos, digamos. Ahora igual estoy. Entonces, ahí tú estás y prácticamente te subí a los techos con los vecinos a repararlo. O sea, yo pienso que eso es algo que hay que destacar y imitar, digamos, invitar a los vecinos dirigentes a que así hay que ser, ¿no? Participando con la gente. De repente no caigo bien porque soy muy directa para hablar con mis vecinos. A mucha gente no le gusta que uno hable directamente, sea franca, correcta. Yo soy así, de repente caigo mal por mi personalidad, soy muy franca. Pero yo a veces les digo que me entiendan en mi posición, porque yo soy la cara visible hacia ellos. Porque yo estoy recorriendo con ellos, porque si yo no estoy con ellos tomado la mano, no vamos a llegar a ningún lado. Yo ahora voy a postular para construir una sede chiquitita, pero vamos a tener una sede. De una u otra forma voy a luchar por esa sede. Quiero luchar por esa sede. Es interesante, la sede es súper vital para todo. Para todo, para gestionar la participación, para las reuniones, etc. Me interesa eso de la UPLA, porque puede ser con otras universidades también. Yo pienso que a lo mejor hacer convenios de las universidades con los vecinos, con las instituciones vecinales, sería algo bastante novedoso, entretenido y útil. ¿Tú has pensado en trabajar a lo mejor con algo más organizado, con otras universidades? Porque de repente pueden haber, a lo mejor, no sé, pues estudiantes de medicina en la Universidad del Paraíso que pueden ir a hacer operativos, pueden haber enfermeras, etcétera, ir a participar directamente. ¿Has pensado hacer algunos convenios colectivos, digamos, con universidades del punto de vista solidario? Luego, una vez tuvimos la posibilidad con las niñas de la Universidad de Valparaíso, de medicina, que ellos vinieron a hacer como una encuesta, más que nada. Pero sí que me gustaría que se hicieran otras actividades, como enseñar de ciertos hábitos. Traté de conseguir también esto de, no solo en la universidad, bomberos, que se les fuera a dar charla a la gente cómo prevenir incendios, golpes de electricidad, que bomberos pueden enseñar eso. Y no lo he conseguido, traté de comunicarme, carta mandado,
no he tenido las charlas. Yo pienso que se puede hacer, a lo mejor teniendo la sede, a lo mejor también la cosa se va a hacer más fluida, digamos. Sí. Bueno, yo pienso que es muy interesante que todos estos convenios sean fructíferos y que se realicen. Pero le voy a decir la brevedad, una cosa. Yo no busqué a los universitarios, ellos llegaron a mí. Son un grupo de 5 o 6 universitarios, pero viven 3 niñas que viven en mi villa. Y ellas han sido muy, muy constantes, especialmente Andrea. Es una niña muy constante, a pesar que está haciendo su tesis. Ha dejado su tesis a veces a un lado por hacer las recreaciones de los niños. Yo tuve la suerte a lo mejor de trabajar directamente con ella, pero me acuerdo de unos jóvenes que estaban participando. Al día del niño también hicimos actividad con ellos. Entretención a los niños. Sí, baile, es el fuente de nosotros, los niños. Eso. Yo pienso que eso es lo vital, digamos. Sí. Ahora, ¿cómo anda la violencia intrafamiliar? ¿Cómo anda el problema que es tan común, digamos, de repente en algunos lugares de Chile? Chile en sí es un país que tiene mucha violencia intrafamiliar, digamos. Hay prácticamente 50, 60 femicidios al año. Prácticamente más de 2.000 denuncias todos los meses de violencia intrafamiliar. ¿Cómo está la vía departamental en ese aspecto? Personalmente no he visto mucho. Yeah. No he visto. No sé si habrán casos puntuales porque usted entenderá que mi población es larga. ¿Pero usted conocía a toda la gente? Sí, pero son puntuales algunos casos. No. O sea, por lo que veo, yo pienso que ha habido una mejora sustantiva y sustentable en el tiempo en la villa. Sí, totalmente. Porque, claro que no conocimos, hay cosas que uno no puede evitar que sucedan dentro de la población, pero sí que fin de semana ahora se puede estar tranquilo. Sí. Ya no hay tanta balacera como anteriormente, ahora está más tranquila, los chiquillos entienden más cuando uno le dice hasta cierta hora, porque hay un grupito que... A propósito de lo que es la discriminación, cuando alguien va a buscar empleo, ¿hay cierta discriminación con las poblaciones acá? Cuando hablamos de la, no sé, por la vía industrial, la vía 250, en Santa Brígida. No he tenido quejas de eso. No he sentido esa queja. Ya, sí, eso. Que es malestar de los colectiveros. No entran a la población. Ya. Otra cosa que yo pediría que se analice. Si está mejorando las condiciones, yo pienso que... Deberían entrar. Es válido, ¿no? Son algunos, y la mayoría, lo voy a decir, les ven franca, son los más antiguos. Ya. Que es la línea amarilla, que es la que prácticamente no le gusta entrar a nuestra villa. Ya. Ya son... No esperamos que eso vaya mejorando, ¿no? Porque es que nosotros no tenemos peste, no tenemos nazi, son casos puntuales, sino no podemos meter a toda la gente en el mismo saco. ¿Y hay alianzas, digamos, con otras juntas de vecinos para proyectos, para a lo mejor solicitudes a la autoridad de algunos temas un poco más amplios? Que lo sé, Violillo, hablé con la niña que no es presidente, no es nada, no tiene como directiva dentro de esa población. El marido de ella nos puso la amplificación en la fiesta de Navidad de los niños. ¿Ya? Y ella después, justo un día yo sin querer paso por ahí y ella le está haciendo una fiestecita a los niños, que son como 20 niños. Y yo le ofrecí que ella se juntara con nosotros la fiesta de Navidad, que nosotros la hacíamos amplia. Le hacíamos show a los niños, juegos, le pintamos las caras para la fiesta de la Navidad, para que ella se incorporara con esos 20 niños, los incorporara a nuestra población, que yo no tenía problema que ella entregara a los este, que los niños participaran en las recreaciones que nosotros teníamos para ese día de los niños. Y ella me dijo que ningún problema, ella es una pobladora nomás, de ahí que ella está colaborando con los niños. Sería interesante de repente que haya una alianza estratégica entre las distintas juntas de vecinos. Volviendo un poco al tema de los comienzos que empezamos a trabajar juntos, tuvimos la suerte de ser dentro de la región de Valparaíso el primer lugar donde se entregaron los subsidios de reconstrucción. Exacto. Que había muchos de los departamentos afectados después del terremoto. Se hizo una bonita ceremonia, se entregaron los subsidios. ¿Cómo anduvo ese proceso? ¿La gente al final recepcionó las cosas en forma agradada o hay mucha crítica a lo que se hizo? ¿Cómo notaste tú ese proceso? Lo importante es saber después de... Voy a ser bien franca con usted, doctor. Casi 2 años, digamos, del terremoto, ¿qué ha pasado? Voy a ser bien franca. Encuentro que fue un subsidio muy mal realizado en la forma. ¿En qué me explico? No se hizo un catastro como debería haber sido dentro de la villa.
Ya quedó mucha gente fuera. Hay departamentos, si usted va a mi villa, hay departamentos que no se pudieron trabajar. Y tampoco traté, yo traté hasta las últimas estancias de este año, porque ahora a fines de diciembre se terminaron las últimas entregas de, para los damnificados del terremoto. Me fue imposible agregar muchos departamentos que están dañados totalmente. Hubieron departamentos que ni siquiera tuvieron daños del terremoto y se tuvieron que arreglar porque estaban en la lista de catastro. Entonces yo pienso que no fue bien realizado el trabajo que debería haberse hecho en su momento del catastro, que hicieron la autoridad, que en ese tiempo era Servio. ¿Me entiendes? Servio tenía que haber hecho esa catastro y no se hizo como correspondía. Me quedó mucha gente fuera. Otro que... Oye, fui testigo que tú incidiste varias veces y también fueron varias veces la gente de Servio, por lo menos 3 veces, sí, a reevaluar y reevaluar. Eso fue el problema, no... yo se lo digo bien francamente y yo en eso es que me dio desconforme. Dicen, no se logró el objetivo 100%, digamos. Exacto. No se cumplió con objetividad. Otros presupuestos fueron mal realizados, que hay una parte de la población que no se realizaron bien los trabajos que se hicieron para arriba. De yo me empecé a meter de 1360, empecé yo ya a orguetear, a meterme que se vieran los presupuestos y cambió bastante. Yeah. Se cambió bastante los presupuestos, los daños, cómo se hicieron los trabajos, porque ahí usted entenderá que el trabajo de damnificación de dentro de una vivienda, que yo traté incluso solicitar subsidios nuevos para nosotros, porque esos departamentos a la larga son 4, porque se habían calificado 3 de más graves y sucede que eran 4. De esos 4, yo pienso que nosotros se nos debería haber dado subsidios nuevos. ¿Por qué? Porque fueron dañados estructuralmente, a pesar que se construyeron los muros nuevos de hormigón, todo, pero yo pienso que se nos debería haber dado la posibilidad de un subsidio nuevo. Hay mucha gente que quedó desconforme. Que ha temblado, ¿eh? Ha temblado bastante y se han fisurado. Ha temblado bastante. Eso los trabajos se han fisurado como... muchos departamentos. Porque ahí hubo también un daño psicológico a las personas. Estaban muy nerviosas. Sí. Fuimos testigos que la gente dormía afuera, con las puertas abiertas, por largos meses, ¿eh? Hasta bien entrado el invierno del 2010. Sí. ¿Cómo está la parte psicológica de la gente actualmente? Temblor arranca. Gente que usted antes no veía en sus puertas con un temblor. ¿Había alguna tanto? Intervención desde ese punto de vista psicológico? No, nada. ¿Con los niños? No. Por eso estaba contemplado dentro del programa. Sí, pero no se ha hecho. Sobre todo el Servicio Nacional de la Mujer que lo iba a hacer. No lo ha hecho. ¿Eso no se ha logrado todavía? No. Bueno, ahí yo pienso que habría que insistir porque es importante que haya una tranquilidad psicológica, digamos, porque somos un país sísmico, todo el mundo lo sabe, y el tema se va a seguir repitiendo. O sea, que la gente esté viviendo intranquila es algo grave a mi juicio. Y desde el punto de vista de la parte educativa, de la parte educacional de los niños, ¿cómo lo ves tú a futuro? ¿Los niños los ves motivados para aprender, para superarse? ¿Hay motivación de los padres en el seguimiento de los procesos educativos de los niños? ¿O hay un poco abandono? No, hay mucho. Porque tú me cuentas hay participas harto con grupos. Los niños, tú, pero. Hay grupos, son grupos. Que yo, ese grupo, yo quiero harto esos chiquillos. A pesar que son bien repugnados dentro de mi población, pero yo les tengo mucho cariño a la vez. Me escuchan cuando yo les digo por qué hicieron esto, me sentía disculpa, no lo volvimos a hacer, se han portado súper bien. Yeah. Porque yo les digo, ustedes me hacen una, no van a la piscina. Se han portado súper bien. Gente de la Chorrilla me viene a abrir los grifos, pagan el pato ellos. Entonces estoy tratando de avanzar con ese grupo. Todo ese grupo son del Sename. Correcto. Esos niños todos fueron sacados de los colegios, van a dar exámenes libres algunos van unas horas al colegio, los echan para la casa, ahí están todo el día vagando en la calle. Ese es el problema. Es un grupo, pero el resto, hay un grupo que las chiquillas de la universitaria que le hice yo, es un grupo que de ya de marzo ahora empiezan con el reforzamiento escolar. Ahí tiene que haber un esfuerzo mayor, digamos. Sí, como de 30 niños. Ahora, la cosa no puede, yo pienso, descansar en la buena voluntad también de 3 o 4 estudiantes o en tu persona, digamos. Yo pienso que aquí tiene que haber algo que se desarrolle en el tiempo, ¿no es cierto? A eso me refería yo con firmar algunos convenios que garanticen, digamos, que a lo mejor estas niñas después se van a ir a trabajar a otras partes de Chile. Haya un continuo, digamos, en el apoyo a los niños, no solo
de la villa departamental, sino que de muchas otras poblaciones que lo necesitan. Andrea no quiere dejar la villa. Ya, está bien, ella, digamos, está no, bien no, ella no se lado, quiere ¿eh? Ir, la Eli tampoco. Ellas son, aparte, que a pesar que ellas son de Santiago, Viña, si no me equivoco, es la Jose, pero ellas quieren generar acá. Es como ellas sintieron que esta población las identifica a ellas, que hay que apoyar, hay que hurguetearla. No me quedó claro, volviendo un poco atrás, ¿cómo está la relación con otros dirigentes? Porque yo ahora, la nueva directiva que tengo, excelente. Ya, no entre ustedes, pero me refiero con otras poblaciones. No, bien. ¿Tienes contacto, ponte tú, con la dirigente de la Santa Brígida, por decir? No. ¿Comparten a lo mejor problemas o con otras poblaciones? Porque pueden haber problemas en común que puedan tener una solución también en común. Me explico, estos niños que tú dices que están un poco abandonados. A lo mejor si empezamos a analizar vamos a tener un catastro amplio y ahí se puede hacer una intervención más potente, digamos. Sí, exacto. No, ¿nunca han analizado con las uniones comunales en reuniones que se puedan hacer cosas en común? No. Últimamente yo no he podido asistir por problemas de salud mía, no he podido asistir, pero sí que lo que usted me dice lo voy a considerarlo bastante. Oye, y hablando ahora del punto de vista de las futuras elecciones, ¿ha pensado Pamela postularse a algo? Porque ahora no, todavía me falta. Salen como callampitas los candidatos, los precandidatos. Es que gente antes que me acuerdo que costaba, de repente, hace algunos años atrás, costaba convencer a alguien para que fuera concejal o para que postulara. Ahora sobran los postulantes. ¿No ha pensado nunca? No, todavía eso. Siento que me falta a mí. Siento ya. Que tengo que aprender más. Porque usted sabe que a fin y al cabo esto es política. Y yo traté de dejar la política unos tiempos atrás. Traté de dejar la política atrás, entonces ahora estoy tratando de abarcarme lo que es socialmente. Y ¿a cuánto van los concejales? ¿Los ve usted en la población? El que más me ayuda a mí es Dante Rodríguez. Ya. El Dante, el Sotolillo. O sea, ¿van los concejales sí, a participar? Ellos dos están como bien constantes dentro de la. O sea, pero por lo menos hay una participación del cuerpo de concejales. Porque independiente que vaya uno o dos, lo importante es que esa gente replique después en el consejo las necesidades. O sea, eso está bien. Sí. Está funcionando bien. Sí. Y don Jaime participa también en las reuniones. No lo tenía, no lo he invitado. Pero ves que lo he invitado, él va. Él va. No, ni un problema, no tengo problema de eso. Está haciendo señas el director que quedan 5 minutos, me dice. Ah, le quedan 6 minutos. No va a dar cuarto. Eso es importante, que la gente sepa que hay participación de las autoridades cuando se les invita y de repente en forma espontánea. Ahora, no, ningún problema en ese sentido. Ya. Y del punto de vista del trabajo, tú hablaste algo de hacer actividades físicas con las dueñas de casa. Sí, eso me gustaría. ¿Por qué no se hace en horarios diferidos? ¿Por qué no se hace a lo mejor los fines de semana o cuando llega más en la tarde? Porque a lo mejor si uno solicitara a la autoridad correspondiente atención en diferido, a lo mejor que se abra la municipalidad sábado por medio con sus servicios para que la gente pueda asistir, o que participen algunos profesores en las noches. ¿Por qué no se ha pensado eso? ¿O se ha pensado y no se ha realizado? No sé. Lo hemos pensado nosotros como dirigentes. Tengo un buen grupo de trabajo que estamos funcionando ahora, que hemos... Porque a todos nos pasa, o sea, si uno sale del trabajo a las 8 de la noche, los gimnasios cierran a las 10, con suerte, digamos. Es que ahora la gente, la mujer de mi población es temporera. Entonces usted entenderá que en este tiempo que digamos que tiene como más relajo... Sí, este tiempo es complicado por el trabajo. Complicado para ella. La oportunidad de trabajo que tienen muchas personas, digamos. Pero a lo mejor a futuro, en invierno, donde el trabajo decae, ¿no se ha pensado? Lo hemos pensado, pero realmente no horario tenemos diferido. Miedo. Hemos tenido miedo en realizarlo en cierto horario por la gente. Ya. Por la gente, sí, de repente es media reacia. Pero se pueden buscar alternativas, ¿no? O sea, no, o ir a otro lugar y tener buses de acercamiento, ponte tú, un bus de acercamiento que traslada a la persona a un gimnasio, ponte tú. Que estén subvencionados, que estén más baratos, accesible a la gente. Bueno, como hay elecciones este año, yo creo que vamos a conseguir bastante. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar las elecciones. Entonces, pero eso es bueno y malo la vea, porque eso es bueno y malo, porque los dirigentes de repente están un poco, lo comentábamos el otro día con otra dirigente de la Villa Cordillera,
Y de repente los dirigentes están un poco estigmatizados porque la autoridad lo ven y ya saben que vienen a pedir algo, digamos. Sí, eso, ¿no es cierto? Verdad. Más eso que a proponer cosas, de repente a pedir. Sí. Entonces de repente es bueno y malo a la vez aprovechar estos momentos. Es que hay un sentido que usted lo puede asumir por los dos lados. La autoridad, al político también nos sirve, le servimos nosotros. Correcto. Entonces también nosotros tenemos que buscar ese lado de ellos también, porque la vía tiene un lado, la cara y el sello. Entonces tenemos que buscar cualquiera de los dos lados de conveniencia para ambos lados. Claro. Si es así, es la vía aquí, la política. Si hablemos... sería un continuo, digamos. Eso sería lo ideal. Exactamente, sí. No cada 4 años, digamos. Y lo lindo que se hagan de estos operativos de poblaciones. Sí, yo pensé todos que los siempre meses. Es válido. Esos operativos me gustan a mí, para la gente, porque la gente vaya aprendiendo, que vengan de abogado, enfermero, bastante. Bueno, esas cosas les sirve a la gente. Yo eso es lo que quiero que... Bueno, esa es la, yo pienso que la labor del dirigente, estar absorbiendo las necesidades de las personas. Si tú ves, no sé, una población que predominan los adultos mayores y que a lo mejor el tema es médico, bueno, ahí hay que apuntar a eso. No tengo mucho adulto mayor. No, pero por eso me refiero en general. No. Si tú ves que tu tema son los niños, bueno, ahí va a haber que abocarse y a lo mejor el operativo va a tener que ser con pediatra, etcétera, ¿no es cierto? Ahí hay que empezar a enfocar el tema. Lo otro que yo sí que pido aquí, si el que me escucha alguna autoridad, es que vean los departamentos que están deshabitados, porque realmente son una guarida de ladrón, como se dice. Hay gente que realmente necesita una habitación, un hogar donde vivir, y no los puedo conseguir porque tienen escritura. Y hay departamentos que están botados. Y hay gente que necesita casa, porque hay familias que viven 10, 12 personas en un departamento de menos de 45 metros cuadrados. Entonces, es cosa... Yo pienso que la autoridad ahí debería tomar como... Hay que abocar un poco a la... Sí. A la gente que son los dueños, digamos. Exactamente. A que haya una responsabilidad, por lo menos de mantención, porque uno es testigo de repente que va a un departamento y está en la ventana destruida, la gente se mete por ahí, porque el dueño no va nunca a evaluar, digamos. Exactamente. Y cuando va, lo ve tan destruido que no invierte en él, digamos. Sí, yo pienso que eso es importante. Sí, es verdad. Que haya una participación más directa de los dueños de esos lugares. Bueno, estamos un poco ya terminando el programa. Ha sido súper agradable encontrarme de nuevo contigo. Hace tiempo no conversábamos. Sigo destacando que es una de las dirigentes que a mi juicio siempre ha estado cerca de los vecinos en momentos duros. No es lo mismo estar, no sé, pues participando en una fiesta, en una convivencia. La Pamela participando cuando había balaceras, como ella dice. Disculpe cuando, que lo interrumpa, pero también está mi tesorero, Mauricio Torres. Sí, no está, él es mi pilar atrás. Sí, me acuerdo que también te ayudaba. Sí, él es como mi pilar atrás, sí. Como hombre, digamos. Sí, mi tesorero. No lo tenga muy atrás, muy cerca. Oye, del punto de vista objetivo, yo pienso que así tienen que ser los dirigentes. Solicitando, yendo a tener contacto con la autoridad, pero también... para eso tienen que estar al lado de los vecinos para saber sus problemas. Sí. A cualquier hora del día, de la noche, viernes, festivo, cualquier día. Y así conocí a doña Pamela. Bueno, agradecer también al lugar que nos acoge hoy día, de Velasco, donde hemos sido muy bien recibidos siempre, atendidos. Invitar a la gente también, que es un lugar distinto. Estamos aquí participando con la gente que está sirviéndose un café, un jugo, una bebida. Esperamos seguir a lo mejor en este o en otros lugares, porque esa es la idea, mostrar distintas caras de nuestro valle. Te agradezco, Pamela, que te haya hecho tu tiempo para venir, que le vaya muy pero muy bien en sus proyectos, que los niños sigan saliendo adelante, porque eso yo pienso que es lo que va a disminuir un poco la molestia de las personas. Cuando un padre ve que están tratando bien a sus hijos, que están ayudándolos a que salgan adelante, que eso es lo que todo padre siente y necesita y ansía, yo pienso que eso va a disminuir un poco el nivel, a veces de agresividad, a veces de rabia de las personas, y que los niños van a ser siempre los apoyos y los sustentos después de los padres y de los adultos mayores. Exacto. Y si han sido bien tratados por ellos, van a ser bien restituidas esa solidaridad. Así que muchas gracias y esperamos encontrarnos
próximamente, en la próxima semana, en este programa Aconcagua sin anestesia.